Hoy es un día de celebración para el cine nacional. El cortometraje documental La Parca, producido por el cineasta nicaragüense Gabriel Serra, ha sido seleccionado entre los cinco participantes en esta categoría para los Oscars. Nos acompaña esta noche Gabriel Serra. Buenas noches Gabriel. Buenas gracias noches. por acompañarnos. Felicidades por este reconocimiento a tu trabajo, a tu talento y a tu película. Muchas gracias. ¿Cómo llega La Parca? a los Óscares. La película la produjiste en México hace un par de años, ha recorrido festivales, pero ¿cómo se abre esa puerta? Fue a partir de un festival que se llama New Films, New Directors, que se da en Nueva York. Eh, después de haber estado ahí, se proyectó en el MoMA y en el Lincoln Institute. Después de haber estado ahí, eh, vos tenés un cupo para poder entrar, digamos, dentro de la competencia de los Óscares. La escuela lo mandó a los Óscares y competimos con 58 y pues mire, Hoy estamos dentro de los cinco, eh, digamos, nominados a ganarnos el Oscar. Después de esos 50, estuviste en una lista corta, si se puede llamar, eh, la semana pasada en este programa, conversaste con Juan Carlos Ampié. Eh, ¿Tu expectativa de llegar ya prácticamente a la puerta de la cocina con esta nominación, cómo lo has vivido? Pues tranquilo, realmente, he estado bastante tranquilo, ya para mí... Eh, a mí me ha dado mucha sorpresa esta película porque no, no nació, digamos, de una ambición eh, mayor, de, nació de una necesidad que yo tenía de contar algo, de algo visceral que quería contar sobre la muerte, que me interesa mucho ese tema, en un contexto mexicano, digamos, que es un tema muy fuerte en la, en la actualidad hablar de la muerte, y de eso nació, ya todo lo que ha venido para mí ha sido una sorpresa y una gratificación. Ha sido muy agradable para el equipo de trabajo, a niveles profesionales también, y para mí, para mi persona, porque estoy comenzando, recién acabo de egresar, entonces, eh, pues me augura, digamos, algo positivo para poder seguir haciendo mis propios proyectos y seguir trabajando, que es lo más importante, seguir haciendo cine. Este es un cortometraje documental, eh, tiene una duración de 29 minutos. Vos decís que es un cine visceral, ¿por qué? Porque trata un tema, digamos, eh, muy fuerte y que es el tema de la muerte a partir de la concepción que tiene este hombre que es Efraín, la Parca. Como todos algunos sabemos, la Parca es una figura mitológica que significa, digamos, esta persona que te lleva de la transición entre la vida y la muerte, digamos. Y él, de alguna manera, le dicen así en, en, su, en su lugar de trabajo y él se encarga, digamos, de mediar entre las vacas. Y la vida de, esta, de, esta, de estas reses y la muerte de ellas, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de una ciudad tan grande como la Ciudad de México, para que ellos puedan alimentarse con esta, con esta carne, ¿no? Ahora, bueno, pero es la historia de una persona que trabaja en un matadero eh, de reses. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué te atrajo de este personaje y de su atmósfera para, para realizar y para contar esta historia? Lo que me atrajo mucho es la forma, la serialidad que existe en este acto, digamos, de matar. Él es uno de 40 personas que trabajan en este rastro. Él es el primero que inicia esta cadena de producción. Eh, a mí me interesan mucho los procesos, los procesos como de cómo se inicia algo y cómo termina algo. Y en este caso a mí me interesaba poder registrar cómo es la vida de un matadero, digamos, a partir de un lenguaje muy sugerente, un lenguaje muy corto, con planos muy cerrados, eh, con planos sugerentes, en el sentido del sonido también, y que no fuera ni vulgar, que no fuera político también, en el sentido de que luego luego se pudiera hablar de que estamos hablando del tema de la alimentación. Eh, y así fue, fue que me fui adentrando, digamos, en este mundo y en el mundo que me interesaba a mí, que era el tema de la muerte, de las culpas que él carga, de la reflexión que él tiene sobre su propio oficio y cómo este micromundo se, a, se puede reflexionar, a partir de este micromundo se puede reflexionar a, a gran escala de, de un país, de una nación y de un eh, método de alimentación. no Esta es la segunda vez que una producción de cine vinculada a Nicaragua, en este caso vos como nicaragüense, como autor, es nominada en Hollywood en 1983 al Cine y el Cóndor, una película. Producida en Nicaragua, dirigida por el chileno Miguel Itín, fue nominada como la mejor película extranjera. En este caso, la historia de la Parca es una historia mexicana, nicaragüense, universal, ¿cómo la describí? Es una historia mexicana dentro de un contexto mexicano, de una realidad mexicana, porque... La, el origen de esta, de esta historia nace a partir de que yo vivo en la Ciudad de México hace siete años y me interesaba mucho saber de dónde venía tanta carne porque se consume mucha carne inclusive el índice más alto de obesidad en el mundo lo tiene México ya se lo ganó a Estados Unidos entonces a mí me, me sorprendía mucho cómo esta cultura gastronómica de la carne si sí era muy fuerte entonces en primera instancia es una historia meramente mexicana con una con, unos, con unas características muy específicas digamos de un país y por el otro lado, yo soy el que lo dirijo, que soy un nicaragüense que emigró allá para poder seguir desarrollándome y poder estudiar y poder especializarme. Eh, estudiaste en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, entiendo que esta película nace originalmente como parte de un proyecto dentro de tu formación. ¿Qué, ¿Qué te da la formación académica como cineasta? Mucha gente dice: eh, Quiero hacer cine, tengo intuición, tengo talento, tengo un sentido artístico. ¿Qué se requiere para eh, producir documentales, digamos, con otro nivel de excelencia? Lo que te da es mucha madurez, creo yo. O sea, yo creo que practicar y practicar te va dando un grado de experiencia y de asertividad también a la hora de encuadrar, a la hora de entrevistar a las personas, a la hora de ir afuera y tener como objetivos claros de por qué vas afuera a grabar algo. Entonces creo que sí te da mucha madurez en ese sentido. A mí la parca me hizo crecer, digamos, como... Como cineasta, como persona, porque ya lo, los proyectos ya no solo estás solo está viendo cómo vas a poner la cámara, ni cómo querés contar, ni cómo querés manipular las cosas para que las personas digan eh, los contenidos de una manera que vos, como vos querés o como vos esperás que te lo digan, sino que también ya espejeas un poco tu vida con la vida de estas personas. Y entonces ya se convierte una parte espiritual y de contenido con una parte muy tuya ¿no? de lo que estás presentándole a las personas. ¿Se puede inscribir en algún género o en algún estilo de documental este que has producido? Digo, en Nicaragua eh, se han hecho documentales de diferente tipo, quizás la gente recuerda eh, un largometraje de Mercedes Moncada. Eh, palabras rotas, palabras, palabras para, mágicas. Palabras mágicas para romper un encantamiento. Hay otros documentales que, que es casi como un ensayo de autor. Hay otros documentales que son más de tipo periodístico e informativo. Bueno, Camilo de Castro acaba de presentar un documental recientemente sobre Bozaguas eh, En este caso, la parca, ¿cómo lo, ¿cómo lo describiría? Es un retrato de personaje, digamos, ese es como el género. Eh, que básicamente es, es como una especie de ensayo visual forrado con voz en off del personaje, porque nunca lo vemos en la entrevista y eh, se le llama, digamos, dentro de los géneros, un retrato de personaje. Esta película ya recorrió diferentes eh, festivales internacionales. ¿Cómo ha sido la acogida que hasta ahora tuvo en México y a nivel internacional? En México, inmediatamente en cuanto salió, ganó. El primer festival que estuvo fue el Short Short Films y ganó. Eh, después estuvimos en Morelia compitiendo, estuvimos muy cerca de ganar también. Eh, ha tenido una acogida muy buena en muchos lugares, en muchas revistas de, 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 de cine. Eh, en, Alema en Europa le ha ido muy bien, ha ganado muchas cosas. Y hemos tenido, digamos, buena, buena recepción. Eh, estuvimos de gira también en varios lugares en Europa, en Italia, España, Alemania. Eh, Polonia, eh, Estambul, estuve yo hace poco también. Entonces, digamos que ha estado bien y eso es lo más importante: al final hacer películas que la gente las pueda ver en todas partes del mundo. Estás compitiendo con otras cuatro películas que están entre lo mejor de la producción internacional: una que se llama Línea Caliente o Crisis Hotline sobre veteranos, una línea de emergencia de veteranos en Nueva York, la otra se titula Joana. Entiendo que es la historia de una madre diagnosticada con cáncer, Our Course, de una pareja que tiene un hijo con una enfermedad incurable, y otra que se titula Tierra Blanca, White Earth, sobre el impacto de la industria petrolera en Dakota del Norte. Supongo que esta es una competencia muy fuerte para la parca. Es una competencia fuerte, es una competencia que tiene una línea social, o sea, los Oscars tienen un componente en cada uno de estos documentales que vos acabas de mencionar de un impacto social grande, digamos. Son temas que se están hablando en el mundo, en el periodismo, en muchas áreas, en la sociología, en la antropología, este, y están ahí, ¿no? Y son temas bien abordados, con un buen lenguaje, con una claridad, con una calidad, digamos, técnica también, y con una sensibilidad también ante los temas. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Yo, para mí, es una gran ganancia estar ahí eh, compartiendo con muchas per otras personas y poder conversar de nuevos proyectos con ellos. Y pues eh, estoy muy contento y agradecido con toda la gente que ha hecho que lleguemos hasta ahí, ¿no? Ahora, la nominación en sí misma, independientemente de que tenés grandes posibilidades de ganar, ya le da un gran reconocimiento a tu trabajo, una gran visibilidad a tu persona y a tu talento que irradia y se traslada a los cineastas nicaragüenses. ¿Cómo piensas que puede repercutir pues esto en eh, llamar la atención sobre el hacerle tipo hacerle, de cine que se quiere hacer en Nicaragua? Mi a mí me día. parece muy bien porque yo últimamente en alguna entrevista que di por algún medio acá me, me enfoqué en hablar de que han habido en los últimos tiempos un poco de... Eh, de irrespeto, uno no irrespeto, pero no uno de identidad, de lenguaje cinematográfico y de lenguaje de los documentales en Nicaragua, ¿no? Eh, con esta idea de que las ONGs o las instituciones han creado estos estilos de hacer documentales que son poco profundos, que tienen poca identidad, que tienen poca. Eh, digamos, perspectiva y, y, y tiene una, una mano, digamos, para contar las cosas. Y yo creo que esto va a servir mucho para que los jóvenes también se den cuenta que hay que enfocarse mucho en el lenguaje, hay que trabajar mucho con humildad, hay que trabajar colectivamente con la gente y hay que escuchar a las demás personas para que podamos seguir trabajando. Y hay que trabajar la parte académica y teórica, porque... Si uno no ve cine, si la gente no ve cine, lo que está pasando alrededor, no van a poder entender qué es lo que está pasando y cómo se pueden contar las historias, porque los temas siempre son los mismos y la manera en que uno lo cuenta es lo más importante y, el, y, el, y también lo que se diría como el punto de vista, cuál es el punto de vista que cada uno de nosotros traemos en nuestros trabajos como documentalistas. Se pudo haber producido un documental de la calidad de la parca en Nicaragua, es el Gabriel Serra, Filmando en Nicaragua, pudiste haber hecho eso. Eh, ¿Acaso México te dio un equipo de producción extraordinario, tipo Hollywood, o un gran presupuesto para hacer esto? Eh, más bien eh, lo que me dio México es el conocimiento, me dio las asesorías, tuve grandes asesores para este proyecto. Estaba Eberardo González y me dio las herramientas, digamos. También el dinero, ellos son una escuela que te patrocinan la producción de, tu, de tus piezas, te da la postproducción de tus piezas. Eh, yo creo que yo no hubiera podido hacer un proyecto aquí en Nicaragua, aunque fue un proyecto con un esquema de producción muy pequeño, con muy poco dinero, no lo hubiera podido hacer realmente porque la calidad de las personas que estuvieron involucradas conmigo son invaluables, digamos, y, y la historia es una historia muy particular de un lugar muy específico, por eso se dio ahí. El personaje de tu documental supongo que también se convierte ahora en un foco de atención desde el momento en que esta película empezó a circular en los festivales y más ahora. ¿Cómo es tu relación personal con él? ¿Qué tipo de contacto estableciste con él? Yo eh, con las personas y con los trabajos aprendí a ser muy sincero con ellos, digamos. Yo comencé a tener una relación dos meses antes de grabar, de, la, de llevar una cámara o tomar fotos. Eh, yo comenzaba a, hablar, a platicar con él. Eh, a comenzar, le hacía preguntas que después desarrollé en la entrevista y resa, resa, establecimos una relación de cordialidad, de respeto. Yo fui muy claro que iba a hacer una película sobre él, que iba a estar en festivales, que yo no iba a recibir ningún dinero de eso y él estuvo de acuerdo con eso, digamos, entonces fue de mutuo acuerdo, de respeto, de cordialidad y yo sigo teniendo una buena relación con él, él es una persona, un individuo para mí de mucho respeto porque tiene una familia muy linda y es un buen padre. Y pues es la circunstancia en la que él vive y es un ser humano como cualquier otra persona que trabaja dignamente y que le gusta el amor de su familia y el amor de su esposa. Mañana viernes se estrena la parca en Nicaragua. Supongo que ahora la han visto amigos, colegas, un grupo pequeño, pero existirá la oportunidad este viernes en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, abierto al público para que puedan, eh, para que puedan ver la película. Exactamente, mañana va a estar a las 7 pm en, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, en el PAC, uh, y va a estar el martes 20 por si no pueden, por si se llena. Son 200 asientos... Seguro, que seguro hay. se va a llenar. Se va a llenar. <laughs> son 200 asientos los que hay, entonces hay que llegar temprano, por favor. No se moleste nadie porque son 200 asientos nada más. Y vamos a ver si podemos negociar con la gente de galerías, que podamos proyectarla gratis para un público más abierto. Y eh, tener un par de funciones más para que, podamos, para que todo el mundo pueda verla por si hay curiosidad. Y mañana en Hispamer, en, en, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, eh, vas a tener la oportunidad, me imagino, de conversar con el público que te querrá hacer preguntas sobre, sobre la película. Sí, la idea, la intención que quiero es hablar del método de trabajo porque es un método muy específico que se usó a partir de unos holandeses y mexicanos que, me, que aprendí ese método. Y, este, y también de la experiencia, ¿no? y compartir la experiencia con toda la gente y las preguntas que tengan. Los dos días quisiera poder compartir con esta gente para que saquemos reflexiones, para que saquemos aprendizajes, para que podamos compartir. Gracias Gabriel. Estaremos pendientes de lo que ocurra el 20, 22 de febrero, cuando la Academia de Hollywood la, presente los resultados de los Óscar Ahí estará la película de Gabriel Serra La Parca compitiendo con estos otros cuatro cortos documentales. Los dejamos ahora con unas escenas de la parca para que se asomen a esta película y ojalá tengan la oportunidad de verla eh, mañana en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra o si el próximo martes y que la gente de galería también aproveche esta oportunidad para exponerla y compartirla con todo el público nacional. Cuando empecé yo a, a trabajar en el, en el rastro. En mi primer día, ella en la noche, no estaba no soñando que andaba ese que trabajando con el rastro. Entraban ese los animales y... y